Hola amigos de Ideas que Innovan. Bueno, otra vez yo, Rosita García, acompañándolos aquí, trayéndoles técnicas nuevas, técnicas que ustedes pueden utilizar en cualquier rincón de su casa o, por qué no, para que se animen a crear un nuevo negocio. Bueno, sin más preámbulo, aquí les voy a dejar unos pequeños materiales que vamos a necesitar para este proyecto. Bueno, ¿qué vamos a empezar a trabajar? Vamos a hacer una cajita. En esta cajita lo que yo voy a empezar a trabajar primero, vamos a hacer la parte de lado. Para la parte de lado yo les recomiendo, a veces nosotros no limpiamos muy bien nuestros pinceles o los dejamos en agua, ojo, los vamos a retirar, pero ese agua que dejamos con pintura nos puede servir. Entonces voy a tomar un poquito de pintura y voy a trabajar con esa agüita que de pronto nosotros dejamos para que nos dé un efecto matizado diferente. Este pincel simplemente lo estoy trabajando con un color caramelo, pero al tener el agua sedimento de pintura negra, nos va dando un efecto totalmente diferente. La pintura y el arte es de creación, de que nosotros podamos experimentar con nuestras pinturas, con pequeñas cosas que nosotros tengamos en casa y podamos hacer obras totalmente diferentes y originales para mostrar. En eso es lo que se basa el arte en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿por qué no? Todos tenemos un artista por dentro, desde los niños. Esta es una técnica que incluso podemos trabajar con ellos. Así que anímense, tomemos un delantal, unas pinturas y empecemos a trabajar. Cuando nosotros hacemos toda la parte del borde, ya de mi cajita, vamos a empezar a trabajar toda la parte de la tapa, que es una técnica muy bonita, es una técnica antigua y hoy la vamos a trabajar en una forma totalmente diferente. Aquí ya hicimos todos los bordecitos de una manera rápida y muy fácil. Mira que aquí ya lo tenemos el borde totalmente listo. Voy a dejar mi pincel en agua y vamos a empezar a trabajar con pintura encáustica. Esta pintura encáustica viene en diferentes presentaciones. En este caso es de esta manera. Esto es una pintura, una pigmentación y una sedimentación exacta para que nos quede de esta forma. Esto lo conseguimos en tiendas de arte. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar con mi plancha. Con mi plancha voy a tomar aquí en la punta, voy a tomar un poquito y vamos a derretirlo. Cuando yo lo tengo acá en la punta de la plancha, me voy a ir sobre la base que yo quiera trabajar y empezamos a darle color. Voy a trabajar en diferentes tonos con mi plancha, le voy a ayudar a ir creando diferentes efectos. A medida que yo voy pasando mi plancha, él me va dando el color y voy trabajando con los movimientos a la pintura, voy haciendo que la pintura empiece a sedimentar en diferentes partes. Aquí lo estamos trabajando con diferentes colores y en diferentes espacios. La idea es que ustedes se animen a crear. Cuando yo ya tengo, bueno, vamos aquí a ponerle dos colorcitos más. Vamos a aplicar
un poquito de blanco. Cuando yo ya tengo todos los colores listos, vamos a dejarlos así. Aquí estoy aplicando, ellos secan muy fácil, muy rápido. Ellos tienen una base de parafina, aunque no es parafina. Tenemos que tener muy en cuenta eso, no es parafina. Simplemente con mi plancha estoy cogiendo y dándole color en diferentes partes. Cuando ya tengo esto listo, voy a tomar un pañito y vamos a ir limpiando nuestra planchita. Ya aquí, que no, ya tenemos el color, ahora voy a tomar nuevamente con mi plancha y vamos a empezar a trabajar de un lado a otro y vamos a mezclar todos los colores. Pero yo voy jugando con lo que la plancha va derritiendo y va mostrando todo el color. Limpio y aquí voy quitando el exceso. Acá que lo tengo, que tengo acumulación, quito un poquito con el trapito y nuevamente lo paso. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a darle diseño. Yo lo voy a tomar también con mi plancha. Nuevamente, y vuelvo a trabajar unas gotas de color que me van a empezar a ir cayendo de acuerdo a lo que nosotros vamos trabajando. Y mezclando unas colores sobre otros, solamente aquí en esta parte inferior del diseño que nosotros trabajamos. Aquí en este punto voy a tomar una tarjetica, simplemente voy a romper un poquito el diseño fresco de mi trabajo. A esto también le puedo ayudar con un poquito, cuando ya está así seco. Ya tenemos esta parte seca, mira que esto seca muy rápido. Y voy a tomar un poquito de translúcido, voy a aplicar un poquito de otro tipo de pintura que me ayude a aumentar el color. Y por ciertas partes yo le puedo dar más color. A mi proyecto. Si nosotros de pronto ya tenemos nuestra cajita terminada y miramos y no me gustó y lo quiero volver a retomar, simplemente nuevamente vuelvo a poner mi plancha y puedo hacer los arreglos y los retoques que yo quiera sobre mi diseño. A medida que yo vaya aplicando calor sobre la pieza, él me puede ir cambiando las veces que sean necesarias y podemos trabajar las capas que nosotros queramos. Es una forma diferente de trabajar este tipo de pintura. Esta es una técnica muy, muy antigua con las cuales antes trabajaban la parte de las decoraciones de los baúles
y además que de una vez ella queda sellada. Para terminar, ustedes pueden tomar un poquito de pintura negra o el color que ustedes estaban trabajando inicialmente en la caja y simplemente vamos a trabajar los bordes de nuestra cajita, teniendo en cuenta no tocar completamente la parte de mi pintura. Bueno, aquí ya hemos elaborado todo el borde, una forma de pintura totalmente diferente. Sé que ustedes lo pueden hacer muchísimos diseños, pueden hacer diferentes cosas. Bueno, recuerden también subir y comentar nuestras fotos. Bueno, acuérdense, este más tutoriales, dar manito arriba y compartir en la página de YouTube, en Hogar TV Channel. Bueno, y si quieren comunicarse conmigo, se pueden comunicar al 310-814-8585 o al 321-421-0449 o en mis redes sociales Arte y Diseño Fomi. Bueno amigos, espero les haya gustado, anímense a hacerlo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.